Cuéntanos por qué es tan especial esta fiesta. En principio porque es la fiesta del patrón, ¿no? De San Valero. Y seguido lo siguiente por lo que puedes ver. O sea, aquí es donde nos congregamos todos los vecinos y los que estamos en el pueblo y los que vienen de fuera cada año. Otros nuevos, como siempre, pero con el fin de subir la copa que coronará la hoguera, que será la que ofreceremos a San Valero esta noche. Sí, me gusta mucho. Además, la gente de aquí es muy acogedora. Bueno, verás como todos están súper contentos, lo viven con una ilusión increíble, entonces yo sí, muy contenta de estar aquí. Yo veo que la gente tiene devoción por San Valero, por lo que me dicen a mí, en verano se pasa muy bien, pero San Valero para ellos es muy importante, entonces yo creo que la gente que viene a estar junto a la familia y eso, supongo que será eso. Pero este año, después, aparte de que se junta el parón del COVID, que afortunadamente ha terminado, pues lo hacemos como se hacía antiguamente, lo vamos a hacer ininterrumpido, seguido el día de la leña, de la copa, de San Valero y San Valerico. Y parece ser que la gente todavía se animó más, con lo cual, pleno total. A ver, por la mañana, a las 8:30 de la mañana más o menos, empiezan a tirar cohetes y antes empezaba aquí está el Isidro, que es el cantante oficial de la Jota Aragonesa, y empezaba a cantar, pero ahora ya no la pone. Y entonces bajamos todos ahora aquí a la plaza y ya pues bueno, empezamos a ver barracha, hay unos pasteles y ya pues ya empezamos a montar en los tractores y ya vamos en los remolques y vamos al campo. Vamos al campo y ya pues empezamos a coger se elige la copa, la que vamos a poner aquí, que la vamos a colocar ahora, y nada, pues empezamos a meter leña ahí en los remolques y luego ya pues empezamos a venir para aquí. Bueno, primero, fundamental, se almuerza y se empieza a beber lenteja. Esto es gente del pueblo que viene y les gusta porque se come en el campo y es una tradición. Ya hicimos la leña. Ayer sí se fue a la leña, pero vamos menos gente, prácticamente se va la gente. Y al caer en sábado, porque mañana es San Valero, pues claro, hoy estábamos en la leña, los he contado, en la copa estábamos 101 personas, con los niños. Porque el día de la copa nos llevamos a los que tienen 8 años, para adelante más o menos. Nos los llevamos y bueno, estarán por ahí. Y ahora pues la subiremos y esta noche pues le pegaremos fuego. Os voy a hacer una demostración cómo es oficialmente, cómo se bebe en teja aquí. O sea, te arrodillas, esto te arrodillas. Y cuando empiezas a beber y se dice que cierra, cuando cierras los ojos es cuando dejas de beber, ¿vale? Mira, esto es oficialmente cómo es la tradición. Gracias a todos. Así se ve en teja. Y esto es una tradición que lo empezaron nuestros padres y nosotros. Es por colaborar. Pues seguimos con la tradición. ¿Y cómo es la tradición? ¿Por qué vais pintados? Porque los niños pequeños llevan las pinturas y como nos dejamos engañar fácilmente, pues nos pintan. Es así de simple, no hay más. ¿Y qué es lo más especial del día de hoy? San Valero, la juerga de San Valero, rememorar los años pasados, montar la hoguera, la tradición de quemar la hoguera esta noche y la fiesta, volver a revivir con los compañeros, los amigos que te encuentras año tras año y la fiesta del pueblo de Castelnou, es la mejor fiesta del año. Pues a ver, el día de hoy es un día muy bonito porque por la mañana, pues claro, padres y niños comparten un poco lo que es el día de la copa, la recogida de la leña. Luego cuando llegan aquí entre todos pues se colabora tirando de las sogas. Y bueno, pues luego también ya está previsto pues que mañana ya es el patrón. Todo el mundo tiene emoción de que San Valero pase por sus calles. Y bueno, pues esta noche se encenderá la hoguera. Y muy bien, muy ameno, muy acogedor, muy familiar y con mucha alegría. Yo soy nacido en Castelnou en el año 1935 y me fui a Francia en el año 50.
Bien, bien, bien. Es mi tierra, es mi pueblo, así que bien. ¿Y vienes con tu familia? Con mi familia, y es bastante grande. Aquí mi esposa, que es francesa. ¿Cómo te llamas? Josette Lijanou. ¿Y? Josefa. Josefina. Josefina. Vale. ¿Y mi hermana? Mi hija. Sí. ¿Cómo te llamas? Chantal. ¿Os gusta venir a Castelnau? Sí. Mi nieto es el hijo de mi hija mayor. Me llamo Clemente. ¿Y te gusta venir a Castelnau? Sí, me gusta mucho venir a Castelnau porque es el pueblo de mi abuelo y toda la familia le gusta de venir ahí. Ah.